Aquí estamos en Las Pilas, un atardecer, escuchando las calandrias, los pericos, los pájaros. Esto sí es como es un atardecer en Las Pilas, Guerrero, municipio de Cirándaro. Aquí esto que se ve aquí atrás, un tamarindo, un cueramo y más allá hasta el arroyo. Pero aquí estamos en Las Pilas, Guerrero. Aquí vamos pasando por la barranca de los lobos y la meta es subir hasta arriba del cerro. ¿Y ya las otras vacas que tienen, ahorita las tienen acá arriba en el cerro? Están allá en la mera orquesta. Ajá. ¿Hasta mero arriba? Sí, estaba mero arriba. Pero el otro día, mi papá me dijo que fue a ver allá al Cerapo y ya estaba una vez. Me paré ahí, a mirar la borrega, ahí estaba. Y me tomé mal, ahí estaba el coyote y arriba de la borrega. ¿Y ya la estaba? Ya la estaba comiendo. Ya le había sacado las tripas y todo. Sí. Y sí, que le tiro, le tiré un balazo nomás. Todo lo que ganó, pero sí. Ahí nomás se... No. ¿O sí se...? Corrió como bueno. Y lo seguí y luego escuché más que la carrera no me llegó como la mitad. Ahí se... Cuando lo encontré estaba con las patas para arriba. Es malo. O sea, ahí se le acabó la resistencia. Ya lo traje, ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Pero lo traje y corrió desde allá. O sea, ¿sí aguantó siempre? Vámonos, vámonos. Ahí se estaba comiendo la borrega. Porque la parte del palo le cubría la cabeza. Órale. ¿Y tú de dónde le tiraste? De arriba, de la mujer. Lo que pasa es que no, por eso no me miró. Porque él estaba cubriendo la cabeza. Órale. Y aquí corrió por aquí, por allá. No, yo cuando lo miré y dije, es mi borrega, se está comiendo mi borrega. Había otra igualita. Órale. Mira la otra. Sí, de Guimerú. Yo tiré como ventana, ¿verdad? Un poquito con el pan. Ajá. Y le hice un follón un poquito. Ahí los otros, pero ahí ni los tenían. Digo, ¿qué los trae? O sea, ¿cómo la dejó? ¿Cómo la dejó? Y si estuvo así, no fue nomás porque no le gustó la cual. Y el cerebro llegó sola como los 3 días. Oh, y ya tenía ahí todo el cerebro. Y por ahí está la borrada, ya está el bolso. Ya está bien mojita, no tiene nada de cola. Oh, dale. Es el... Ajá. La majada alta, ¿de qué lado? Uh-huh.
Vamos para el cerro. Mírale. ¿Aquí es donde venimos llegando? Vamos a llegar al puerto de Nopal. ¡Joder! Joder. Va a pasar por... ¡Oh! Y aquel está más grande. Con el sombrero. Tengo tres, no había por supuesto. Hasta ahí llegaron. Ahora sí está el camino libre. Yo la tres que venía estaba en el picar, ¿no? ¿Oh, sí? Venía con Fidel y con Paco, ahí se los quedaron. ¿Esas mismas? Aquí vamos saliendo para el Cerro de las Pilas. A ver si alcanzamos a llegar hasta arriba. Vámonos, burrito. Ya nos venimos cansando, pero ya mero salemos. Vamos a caminar. ¿Para este lado o para acá? Para acá.
Ah, una fumaderona. Ajá. ¿Es en el cuartel? Vámonos, vámonos. Ya andamos llegando, ya casi. Ya falta, a ver si no nos pican las avispas ahí, esas que están ahí. Oh, están andando. Sí, pues está bien, bien poquito. Allá me queda la manga, ese sí es a tu plato. Pero el que está encerrado allá. ¿Quieres dar una entrevista? Y pero no nos sirvió porque estaba, porque se brincaba a la cerca. Órale, no se detenía. Ya llegaba unos pies en monito. Y ahorita le compramos otro. Oye, pero este está mejor. Órale. Está más bonito. Y este, pero ahora está en el charapo, está chiquito. O sea, ¿lo tienen ahí en el patrón del charapo? Ya salió con cemental. Ajá. Pero está en el mismo nido. ¿Pero en cuánto sale uno de esos? Como en unos 20, 25, sale lo mismo. Órale. Pero como ese, nosotros lo compramos de... Todavía no tenía el año. Estaba más chiquito. Ese le dio a mi compañero. Órale. Ahorita lo voy como en mayo. No, como en abril, creo. ¿Cuántos apenas? Sí. Está chiquillo. Ve el becerrito, así como estaba. Es nomás porque el... A mi papá lo da más barato todo el tiempo. O sea, le daba precio más. No más a él, a los demás le venden las perras. Pero si le compro, lo da más barato. Le he comprado tan de perras, él ha dado barato. Este, de ahí ese becerrito, si lo hubiera agarrado otro que se dedica a vender sementales, pues allá por abajo es de 30, de 40. Órale. Y el otro día no pudieron bajarlo. ¿Por qué se echaron a correr para otro lado o qué? Lo que deja de estar, que está nerviosísimo, no sé por qué está tan mal. O sea, y luego así las corretea y las junta, las hace todas juntas. Y ahora sí, cuando él mira, o sea, decir que hay, que encuentra una vaca, un burro, uh-huh. Pues de volada empieza a ladrar y así todos se van juntos. Todas se van. Se van bolitas.
Ahora sí ya lo respetan. Ya lo respetan, ¿no? Aquí es donde hay acopato, ¿eh? Ahorita que llegamos allá. Pero unas vaquitas de Paco. Hace muchos años aquí todo esto era puro llano. Ahora ya está muchos espinos. Allá para los al otro lado, ya ni me acuerdo cómo se llama. La, pero es en dirección para Corucina, al otro lado del cerro. Ahí está una descansando. Vete para allá.